El próximo sábado a las 16 horas vamos a comenzar la 12ª caminata de concientización de cáncer, por el cáncer de mama. ¿Sí? Es una campaña que realizamos hace 14 años, interrumpimos solamente por la pandemia, por eso es la 12ª. Y bueno, estamos muy contentos que estamos trabajando para publicitarla, para convocar gente. Se han sumado varios comercios de la zona. La municipalidad nos está apoyando también, se han colocado carteles en las paradas seguras. En la búsqueda de generar conciencia y que cada vez más mujeres se acerquen a hacer los chequeos para la detección temprana de cáncer de mama, es que la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto el día 19 de octubre como día de lucha contra el cáncer de mama. Rotary Cañuelas se suma, hace, como decía Néstor, hace 14 años, a este proyecto de concientización, sabiendo que el cáncer de mama es un cáncer muy común en las mujeres, que una de cada 12 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, que la detección temprana salva vidas. Así que es por eso que abordamos este proyecto de concientización, con el objetivo principal de que las mujeres se hagan la autoexploración, el triple chequeo, el chequeo diario, que es observar las mamas, a ver si cambian de color, de tamaño, el chequeo médico y concientizar sobre la importancia de la detección temprana de cáncer de mama. Si detectamos mediante los controles un tumor de menos de un centímetro, tenemos altas posibilidades, el 90% de posibilidades de cura de cáncer de mama. Este sábado, ¿cómo está el diagrama de la jornada? El club comienza a trabajar temprano, comienza a la mañana, marcando el circuito de caminata con moños rosas. Luego armamos todos los que son gazebos para que la gente disponga de agua. Hay un espacio también que tiene la rueda de familia, donde hay venta de tortas. Se venden remeras. También las remeras, están a la venta. Tenemos la participación de la zumbera, que va a ser el precalentamiento. Luego del precalentamiento hacemos la caminata. Al final de la caminata hacemos un ejercicio de relax. El circuito está diagramado, salimos de la Casa Rotaria hasta Libertad, de Libertad a... Si no me equivoco, Vélez Sarsfield. A Vélez Sarsfield, de Vélez Sarsfield, claro. Seguimos hasta Lara, de Lara hasta... Mosotegui, si no me equivoco. Sí, hasta o la Florida. Plaza, pegamos una vuelta a la plaza. Volvemos por Libertad, hasta Libertad. Libertad doblamos en Acuña y de ahí volvemos al club. Más o menos son 2 kilómetros. Néstor, ya que te tengo y aprovecho, el Rotary, ¿cómo viene trabajando, exceptuando este tema? ¿Cómo está como institución? Ya, el Rotary está bien. Ya hace muchos años que estamos trabajando en la comunidad. Tenemos varias campañas emblema, que es esta del cáncer de mama, otra campaña que hacemos dos veces al año, que es el de la donación de sangre. Importantísimo. Exacto, que se está haciendo, y hay otras entidades que también veo que lo están replicando y se están sumando. Y después, como siempre, también tenemos nuestro banco ortopédico, ahí en la sede, que también creo que colabora mucho con la comunidad y es bastante reconocido en la misma. Y a nivel mundial, Rotary tiene una campaña que es erradicar la polio en el mundo. Es una campaña que empezó hace muchos años. Siempre estamos ahí, muy cerquita de lograrlo, pero siempre aparece algún caso aislado en el mundo. Es algo que también trabajamos mucho y desde Cañuelas también apoyamos esa campaña. Así que seguimos sumando socios. Los clubes juveniles trabajan mucho también con sus actividades. La rueda de familia, lo mismo. Así que bien, muy contentos. Recordar que la participación del sábado es libre y gratuita, ¿no? Totalmente. Sí. Quiero agradecer a la empresa Gravia, que nos ayuda en la compra de las remeras. Quiero agradecer a el gimnasio Kinesport, quien es el que nos da el agua para la caminata. Quiero agradecer también al Cotillón Carolita, que es, nos provee de globos, y a la Zumbera, y a la Municipalidad de Cañuelas, que nos apoya en la logística y en la promoción del evento. Y perdón, una cosita, y este año se declaró de interés municipal esta caminata, así que también estamos muy, muy agradecidos por eso.